Pues muy buenas noches. Hoy, 30 de diciembre, justo un día antes que termine el año, eh, teníamos que grabar eh, el, el segundo, o vamos a decir que es el primer episodio del, eh, de este videopodcast, si lo queremos llamar así, de la Guía Startup. Eh, y este es totalmente enfocado a, a la creación en público del libro eh, La Guía Startup, eh, que es, va con la temática de ingeniería de comunidades. El día de hoy eh, me complace enormemente eh, dar aquí la presentación a, a mi madre, de la, del cual estoy muy orgulloso. Ah, perdón, y, y, y la a la doctora Luz Margarita eh, Saucedo, que ya no le puedo decir mamá ni, ni maestra, ahora tengo que decirle doctora. Eh, yeah. Y, y bueno, eh, pues presentarles eh, que va a estar colaborando con, conmigo y con Leandro Henflin, que lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy. Esperemos que Leandro nos pueda acompañar para la siguiente, la siguiente entrega. Pero más que nada, pues bueno, doctora Luz Margarita, si quiere compartirnos un poquito su trayectoria y por qué se involucró siendo editora de este, de este libro. Bueno, buenas tardes. Un gusto saludarlos, aunque sea de manera virtual y y como dice Claudio pues ya en cierre y pues yo creo que es, es muy importante un poquito un poco de antecedente en lo que a mí respecta pues me encantan la cuestión de las publicaciones verdad ustedes pueden decir académicas pero bueno cualquier tipo de publicación y bueno ha sido una parte de mis de mis intereses no la cuestión de, de una correcta redacción porque pues es como llevas el mensaje verdad finalmente entonces pues en este caso eh, Claudio, que quiere trabajar en, este, en esta publicación, pues es interesante mi participación en el sentido de hacer claro el mensaje, ¿verdad? Hacer claro la narrativa. Yo les comento que parte de mi trabajo doctoral fue respecto a la narrativa, precisamente, ¿verdad? Cómo a través de, de poder narrar las experiencias, narrar las reflexiones, puede llegar el, el, el mensaje al otro, ¿verdad? Al otro. Y sí. En este caso, como son la, la parte de las, de las comunidades muy interesante, aquí, claro, eh, se está enfocando a las comunidades en la cuestión del desarrollo de software, pero considero eh, que a través de, pues, de la experiencia que he tenido, todos estos avances que se tienen en el desarrollo de software también alcanza a, a los otros ámbitos, ¿verdad? Y la educación no sale de eso, ¿verdad? No sale de ese ámbito, al contrario, está ahí porque también hay comunidades educativas. Simplemente un salón de clase es una comunidad, un proyecto es una comunidad. Por eso es que pues, me atreví de esta manera a participar con, con Claudio, eh, entendiendo, entendiendo est esta perspectiva de la importancia de narrar experiencia y la importancia de que el otro aprenda a través de esta narrativa. ¿verdad? Y en este caso, eh, la propuesta de trabajar... Eh, esta, esta guía en colaboración, pues también eh, incorpora otro elemento que es eh, considerar si el mensaje está llegando a, hacia el otro, ¿verdad? Y en las nuevas eh, teorías de la, de la comunicación dicen, una comunicación efectiva no solamente es que llegue, sino que te llegue también la, las impresiones que tiene el otro del mensaje que tú le mandaste. Entonces, yo creo que por ahí va esto, ¿verdad? Es decir, se propone, se eh, eh, comparte los, los avances eh, de este desarrollo de la guía y la retroalimentación, como se le llama también, pues servirá para decir si se está comprendiendo eh, el mensaje que se trata de transmitir y también, muy importante, qué falta, qué faltaría incluir, ¿verdad, Claudio? Creo que por ahí va. Sí, creo que, que tienes un montón de experiencia trabajando. Eh, colaborando y lidiando con <laughs> diferentes comunidades, ¿no? O sea, al final, comunidad de maestros, ¿no? O de docentes, perdón. Eh, comunidad de estudiantes, ¿no? Eh, comunidad de padres de familia, ¿no? Que también forman parte o del entorno de, educativo, ¿no? Y, y bueno, eh, y no, pues yo estoy realmente eh, muy emocionado de, de, de por fin arrancar esto que mi madre tenía ya, yo creo que... Pues gran parte de estos 10 años eh, eh, recordándome, oye, ¿cuándo vas a volver a arrancar esto? Y bueno, a, a, hace un par de meses ya le dije, ¿sabes qué? Mira, ya me puse las pilas, ya tengo claro cómo tiene que ser el tema y sobre todo tengo claro cuál es el objetivo, ¿no? Eh, para aquellos que nos están escuchando por primera vez o nos están viendo, eh, este, esta guía startup eh, se publicó hace nueve años. El primero de febrero van a ser diez años. Entonces, en el décimo aniversario estamos, estamos publicando este, esta guía startup y con un enfoque de impacto social, ¿no? que creo que es algo que, que siempre, eh, en lo personal, me ha faltado. ¿no? Me ha faltado, siempre he estado involucrado en proyectos que es a beneficio propio de una organización o de una empresa ya sea en las que colaboro, formo parte o, 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 o soy un empleado. Entonces, esta vez quería darle ese twist eh, y de cierta manera motivarme a que no sea la segunda y última edición del libro. Este, eh, mi madre es bastante consistente en, en, en impulsarme, ¿no? pero esta vez creo que el donar todas las ganancias a una casa hogar aquí en Ciudad de México y poder nosotros de cierta manera facilitar eh, algunos de los gastos que tiene la, la causa Gar mes a mes es más que, que motivación para nosotros volver a hacer una tercera edición y promover el libro y espero pues que sea de su, de su agrado ¿no? Eh, ¿qué te parece eh, doctora Luz Margarita? creo que te voy a llamar así, Ima, pero bueno, voy a ver qué tanto dura esto eh, hay tres primeros capítulos que ya están ahorita un poquito como cerrados. Ya los distribuimos ahí, los distribuimos a varias personas ahí eh, cercanas a nosotros para que nos dieran su opinión. Esperemos ahí eh, lo vayan leyendo en estas próximas semanas. Eh, pero bueno, estamos tocando, hubo un cambio de los capítulos. Ahorita voy a mostrar un poquito la pantalla para, para un poquito explicar los cambios que se hicieron eh, y por qué se hicieron. Entonces, sí, vamos a explicar brevemente estos primeros tres capítulos. Hay un capítulo cero, ahí se lo vamos a dejar un poquito ahí para la sorpresa. Eh, pero el capítulo uno y dos, eh, a, más bien el capítulo uno se volvió en un capítulo uno y dos, ¿no? Eh, ahí fue un arrebato de, de, de inspiración, lo podemos llamar así, o de descuido, podrá decir mi editora. Eh, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar. Entonces, comparto pantalla y les enseño esto. Entonces, básicamente, eh, nosotros teníamos eh, el capítulo uno, que es la importancia de las comunidades, ese, ese sigue estando aquí, eh, y, pero lo hemos dividido, lo hemos dividido en dos capítulos, eh, que es eh, interacción de comunidades con productos digitales, dado que, eh, digamos que, ¿cómo lo podemos poner, eh, doctora? O sea, ¿hubo ahí un, qué hubo y por qué sucedió eso de de repente un capítulo y se hicieron después dos? Sí, bueno, es, eh, eso sucede normalmente cuando uno está escribiendo, ¿verdad? Y vienen las ideas y como yo, yo te comentaba, vale más que sobre y no que falte. Entonces, si viene la inspiración, bueno, lo que yo recomiendo es escribir, ¿verdad? Y ya después se reacomoda, ¿no? Como en este caso, eh, la cuestión de la interacción eh, con las comunidades, eh, salió el tema a partir de la importancia de las comunidades. Sin embargo, al ya tener este un subtítulo, por decir así, pues siguen llegando las ideas y una, algunas experiencias que salen de, en, en, en cada uno de los subtemas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante no detenerse, no detener decir voy a escribir hasta, hasta esperar a ver dónde lo acomodo, porque entonces se va la inspiración, como tú dices, ¿verdad? Pues más bien es si surge la inspiración. Seguir escribiendo y después ya se reacomoda, ¿no? Como en este caso, esta parte que se, escribe, eh, se escribió sobre la interacción en las comunidades, pues dio mucho, ¿no? Dio mucho para no ser un subtítulo, sino realmente se acomodará en un, en un capítulo, ¿verdad? Por eso es que sale un, un capítulo y no queda eh, como un sub, eh, subtítulo, porque se abordaron cuestiones muy importantes, ¿verdad? Sobre lo que es la la adopción, metodologías de adopción de usuarios, que pues ahora ya que Claudio lo ha estado trabajando, ya vio que sí era necesario, ¿verdad? O sea, incorporar el tema por un lado y por otro, no dejarlo en, en el primero como la importancia en las comunidades, porque el tema de interacción es otro completamente aparte, ¿verdad? Entonces yo considero que estuvo bien esa estrategia de eh, seguir trabajando y posteriormente ya ubicarlo, ¿verdad? Donde quedará mejor. Así es, ¿verdad, Claudio? Sí, sí, doctora. Este, aquí el, el tema importante es: eh, de, de los primeros, el capítulo 0 al capítulo 2, van ahorita como 24 mil palabras, ¿no? Entonces, nomás para que se den una. Eh, como surgió la inspiración y me dejé llevar un poquito? Pero bueno, eh, van a estar bastante completas y, y espero les, 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 les vayan a agradar. Eh, ya el primero de febrero vamos va a salir en la, en, en la revista Software Guru, bueno, la revista digital. Eh, obviamente, si no quieren comprar el libro, eh, los capítulos se van a estar publicando cada dos semanas en Software Guru. Entonces, eh, ahí también para que eh, cumpliendo, sí, sí. Algo muy importante lo cual siempre he creído es que la información tiene que ser libre, ¿no? De libre acceso. Eh, no es, no, no, no beneficia a nadie, inclusive al propio autor, que, que su contenido, sus creaciones eh, sean resguardadas, ya sea por un método de pago, ya sea por instituciones educativas o ya sea por instituciones privadas, ¿no? Entonces, es un poquito ahí mi, 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 mi aporte, eh, ya que esta edición no va a ser Creative Commons. Esto quiere decir que sí vamos a, a mantener los derechos de autor del contenido. Después veremos al último qué hacemos. Eh, ahorita ahí hablaremos con algunos abogados a ver si que, que nos digan que, de qué manera podemos evitar lo que sucedió en la primera edición, ¿no? Que fue todo un éxito, ¿no? Más de dos millones de descargas y todo esto, pero también surgieron muchas copias donde agarraron los contenidos, que no había ningún problema, pero nunca dieron la referencia al contenido original, ¿no? Entonces, la verdad, sí, sí, me quiero evitar un poquito ahí el, 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 el sabor agridulce de, del Creative Commons, ¿no? Eh, bueno, a ver, algo muy importante aquí eh, y, y como un paréntesis, ¿no? A lo, que es la a, a lo que es la importancia de las comunidades y la interacción con comunidades. Sobre todo aquí, y en el libro lo platicamos mucho, este, que es la distinción entre una comunidad y una audiencia, ¿no? Y, uh, obviamente, dentro de Software Guru es una comunidad, ¿no? Y en Software Guru va a haber audiencias, ¿no? O sea, donde posiblemente este playlist de la guía Startup pues no vaya a generar una subcomunidad. Espero que no. Mi interés es de que se abra el diálogo y aunque sean los comentarios ahí en YouTube o vemos en hashtag en Twitter o en LinkedIn o en Facebook, podamos interactuar, ¿no? Entonces ya veré si en algún momento se, que se crea un espacio para nosotros poder interactuar, pero mi, mi interés es de que si eh, mi interés de hacer esto o el proceso de creación pública de libros es que ustedes puedan aportarnos también sus comentarios, ¿no? eh, Y la diferencia entre, de una audiencia y una comunidad es la siguiente, ¿no? Una audiencia... Puede, alguna, la mayoría es cautiva, ¿no? Es decir, eh, sí, eh, la doctora ahorita hacía punto de la escuela, ¿no? La escuela tiene ese doble rol, ¿no? Cuando los alumnos empiezan a interactuar con el maestro, generan esos primeros pasos para, para crear una comunidad. Lamentablemente, dentro de, del entorno educativo, pues hay, hay las macroconferencias ¿no? donde el estudiante deja de formar parte de esa subcomunidad que es su, su salón de clase y forma parte de una audiencia. Es decir, llega ahí el catedrático, habla y dialoga y pone y dice, y si hay opción y hay cinco minutos al final, pues lo abre a preguntas y respuestas y posiblemente empiece la interacción del de ponente con la comunidad, pero al final eh, forman parte de una audiencia, ¿no? Entonces y es un poquito el, el reto que se tienen aquellos creadores y fundadores de productos de no confundir a las comunidades como una audiencia, es decir, no poner contenidos, no generar esa interacción nada más de un solo cami de, de una sola vía, ¿no? Sino es ida y vuelta, ¿no? O sea, es abrir el diálogo y sobre todo entender con una pequeña dosis de humildad que aunque seas experto en la materia, al momento de interactuar con una comunidad es importante que escuches más que hablar, ¿no? Que el diálogo sea más por parte de los miembros de la comunidad hacia ti que tú hacia la comunidad, ¿no? Entonces, es algo muy importante que creo, eh, doctora, creo que ahí es, es, es algo que vamos a estar haciendo mucho hincapié durante todo el libro, ¿no? Sí, yo creo que es la, la parte, lo que se llama la, la apertura, ¿verdad? Y sí, eh, creo que en ocasiones, aunque se dice de palabra, ¿verdad? Estoy abierto a los comentarios, a las sugerencias, a las aportaciones. En un momento dado, luego la persona eh, ya ya no reconoce esa oportunidad que dio, ¿verdad?, a, a su comunidad. ¿Y por qué no? También a la audiencia. Porque yo creo que, aunque tú dices, tenemos que diferenciar entre comunidad y audiencia, pero también eh, se tiene que ver el, 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 el ojo clínico, ¿no? Si a lo mejor alguien de que está ahorita como audiencia que no tiene la oportunidad de tener voz o interacción, posiblemente eh, él formará una comunidad o, o, o será, es parte de una comunidad a través de la cual también puede interactuar con nosotros, ¿verdad? Sí creo, como tú dices, para el que está, el, el, el fundador, el que va empezando, sí tiene que hacer esa clara distinción, pero cuando ya se está desarrollando, ¿verdad?, el trabajo en la comunidad, también... Eh, tener este ese ojo para eh, decir a ver esta audiencia fue, fue audiencia vamos a ver si alguno de ellos no en realidad también no es miembro de una una posible comunidad ¿no? para que interactúe con mi producto con mi servicio verdad es esta es parte pues muy bien eh, y bueno ya un poquito para para cerrar eh... Pues ahí estamos ahorita, el, el objetivo de, de estos videos es justamente compartir con ustedes cómo, cómo es este proceso de creación eh, y sobre todo que invitarlos a que participen en, en el diálogo, ¿no? Este, ya sea que nos dejen sus comentarios o lo posteen con el hashtag eh, Guía Startup. Eh, y bueno, ahora, eh, cuando estábamos hablando del, del el objetivo, la meta de, de este proyecto es justamente apoyar a la fundación Casa Alianza, se llama hasta Casa Hogar, eh, y, y bueno, tenemos unos objetivos mes a mes que son eh, generar de ganancias de 500 a 600 dólares. Eh, como había mencionado en el prólogo de esta playlist, eh, pues ya llegamos a la meta, ¿no? A ver, les comparto aquí. Eh, estamos ahorita a, se han prevendido 40 o oh, hay 40 pedidos de libro generando 736 dólares de ventas. Vamos a ver ahorita cómo va a estar eso de las ganancias. Estamos ahí cotizando la impresión de los libros. Eh, compartiré con ustedes también los costos, creo que es importante. Eh, no voy a poner el nombre de las imprentas porque después ahí me voy a echar encima a, a, a cada uno de ellos, ¿no? Pero pondré un poquito los, los costos para que, para que esto sea transparente, ¿no? Eso sí, eso es algo que, que, que voy a hacer. Eh, algo muy importante, no lo había aclarado. Eh, parece ser que había algunos problemas de pagos en, con Gumroad. Eh, le subí un dólar el precio a todo, eh, a ver si eso mejoraba. Eh, me, me decían que era el tema de que lo había puesto a 10 dólares la base y después 5 dólares. Bueno, estamos aprendiendo aquí con Gumroad. Si tienen problemas, por favor, mándenos un tweet o, este, o mándenos un mensaje este, a través de la página también de Gumroad este, y vamos viendo cómo, cómo podemos aclarar eso, ¿no? Eh, y bueno otro punto importante es el envío del libro físico ayer que eh, me entrevistaron ahí en la azotea en el podcast de la azotea de Daniel Atik ahí lo pondremos en, en los comentarios en perdón en el, la descripción del video el link al podcast él me comentaba oye pues es que el tema de ah, la huella de carbón no entonces el hecho de imprimir los libros y todo esto yo sinceramente soy fan de los libros y cuando les digo que soy fan de los libros, es que, y ya mi señora ya me está matando, pero yo ando cargando libros en la casa. O sea, eh, agarré tarde este hobby, pero, pero bueno, más vale tarde que nunca. Mi mamá está orgullo, orgullosísima de mí ahora, sí después de tantos libros que me regaló, y ni uno que leí, eh. malamente, mala pero bueno. Entonces, eh, soy fan de los libros impresos, entonces, pero por favor, denos sus comentarios, no si ustedes creen que es demasiado gasto, eh, el, el envío de los libros, pues ve, vemos la manera de, de qué más les podemos dar. Ya hace unas horas de consultoría, sabrá, yo voy a ver cómo les compenso, ¿no? Eh, de lo contrario, si no, el envío lo van a tener que pagar, ¿vale? Entonces, eh, iremos pues uno a uno, ni modo. Estoy aprendiendo cómo hacer, a, a vender libros online. Eh, ahora ya veo el poder de Amazon y ya sé por qué <laughs> cuando publicas con ellos te quitan el, ¿qué es? Eh, creo que es el, el 70% de las ventas si tu libro es arriba de 30 dólares o algo así. Ellos se quedan con el 70% y te dan el 30% nada más. Entonces, pues bueno, eh, esto es parte de aprender y, y crear en público, ¿no? Ah, pero bueno, eh, contentos de llegar a la meta. Eh, todavía quedan dos días más, bueno, un día realmente. Así es que si alguien o algunos de ustedes quieren comprar el libro y llegar a 800, sería de lujo, pero si no, que sepan que ya. El mes de diciembre estamos más que, más que contentos, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, eh, ¿algo más que quiera agregar, agregar, doctora? No, pues muy, muy contenta de, de participar y como les comenté al inicio, pues eh, que sea un ejemplo para, para todos, ¿verdad? Porque, ya sí les digo a mis alumnos, todos tenemos que compartir, la experiencia de cada uno es individual, no la tiene otra persona y si la compartimos a, a otros les puede servir, verdad, indudablemente, no, no hay que decir esto que yo viví, estas experiencias que yo he tenido en el ámbito profesional, eh, a quién le van a servir, ¿No? a alguien seguramente, no, entonces yo sí los invito a, a como en el caso de Claudio, a, a compartir, verdad, y a lograr que el otro también aprenda esas experiencias y en este caso, pues también este formato es aprender de las experiencias del otro, ¿verdad? adelante. Pues muy bien, eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo en el canal de Software Guru, ahí vamos a estar. Eh, el post semanal no va a salir este, esta semana, va a salir en mi blog personal claudiocosio.com, ahí voy a sacar el post de esta semana, entonces ahí también lo los estaré posteando y también en, los, en la descripción del, del video. Eh, pues muchas gracias a todos. Eh, doctora Luz Margarita, madre, querida, eh, te mando un fuerte abrazo. Eh, felices fiestas a todos, buena entrada de año a todos. Recuerden, usar cubre, usen cubrebocas, por favor, mantengan la distancia. Eh, uh, y bueno, esperemos que el siguiente año venga con, con más, eh, menos sorpresas, tan ingratas, pero bueno, si no, eh, toca, toca acostumbrarse a esta nueva realidad. Cuídense, que estén bien, y nos vemos eh, la siguiente semana para la siguiente edición de esta guía startup. Gracias a todos. Chao.